Ya están aquí y es un gusto tenerlos, Denis Hernández y Javier Bravo. El tema, sin duda, buenas tardes a ambos. Buenas tardes. El tema es Iguala. Iguala que impacta al país, que tiene reacciones, que despierta también la conciencia de muchos guanajuatenses que se movilizan esta semana, pero que también nos manda señales y lecciones de cosas que aquí están pasando y que no vemos con la óptica de que pudieran convertirse en situaciones de deterioro peligroso, ¿no? Sí, pues estamos viendo una serie de situaciones pues que terminan siendo bastante preocupantes, ¿no? Y que no son nuevas, son situaciones que ya tienen muchos años pasando, que afectan a diferentes puntos del país y obviamente, como usted menciona, Guanajuato no está exento, ¿no? Hace algunos meses publicábamos un recuento de los desaparecidos que hay en Guanajuato también, ¿no? Y en Guanajuato nos encontramos con que somos el cuarto lugar a nivel nacional en materia de desapariciones forzadas, ¿no? Y finalmente, como denunciaba en aquel entonces también Ángeles López del Centro de Derechos Humanos Victoria 10, el gobierno del estado no hace mucho para que estos casos sean solucionados. No tenemos por ahí el ejemplo de los casos de los 8 cazadores que desaparecieron en Zacatecas, que tienen 4 años desaparecidos, no se ha dado con ellos y pues tampoco con los cuerpos, ¿no? Ni con finalmente, la historia de lo que pasó ahí. Exactamente, los familiares no terminan de aceptar las versiones oficiales, la CNDH también emite unas recomendaciones, ¿no?, para que termine de darse con ellos, ya sea vivos o muertos. Sin embargo, las familias de estas 8 personas siguen en la zozobra absoluta porque no saben si están vivos, si están muertos, si tienen hambre, si tienen sed, si tienen frío. Estos familiares estuvieron ahí en la marcha el día 8 de este mes, que fue el miércoles, creo. Así es. Y pues ellos, era lo que nos comentaban, ¿no? No sabemos en dónde están, estamos desesperados todavía en estos momentos, ¿no? O sea, y muchas veces, hace ratito usted también lo comentaba, ¿no? Vemos que las situaciones están lejos de nosotros, pero no sabemos lo que nos rodea en lo próximo, ¿no? En lo que nos es pues más cercano. Entonces habría también que hacer un poquito de conciencia en lo que le está pasando al que tenemos a un lado, ¿no? Bueno, y el caso de Guerrero salta a la luz y salta y resalta en la agenda pública por la cantidad que es en masa, ¿no? Estamos hablando de una desaparición de 43 estudiantes. Es una cifra espeluznante, digamos, en materia de... En una sola acción. Sí, en una sola acción. En una noche. Pero es por eso que se vuelve prácticamente un escándalo nacional y ya internacional. Un genocidio, como dijo Garzón. Pero el asunto es que... comienza nuevamente a ser una práctica recurrente, que las fuerzas públicas, las fuerzas que están bajo el mando de servidores públicos y además elegidos por el voto popular, se convierten en los coaccionantes de este tipo de casos, que es lo que comentaban durante la semana con Ramón Izaguirre. Yo suscribo su comentario porque en ese sentido, pues el propio estado de Guanajuato tiene casos muy específicos. Si no tenemos las cifras numerosas como en el caso de Guerrero, sí es un caso que está siendo recurrente. Sí estamos viendo cómo los gobernantes comienzan nuevamente, después de yo podría reconocer a lo mejor un lapso de tiempo, quizás al inicio del siglo XXI en México, con cierto, a lo mejor... cierto relajamiento en este tipo de cuestiones, ¿no? Pareciera que por ahí el proceso electoral del 2000 de alguna manera como que despejó algunos excesos por parte de los gobernantes. Parecía que se renovaba este estatus en el que el gobierno todopoderoso tenía esta posibilidad de tener excesos de autoridad, de excederse en ese tipo de prácticas, pero de pronto comienza nuevamente a relajarse esa clase política, vuelve a tener esos mecanismos y entonces estamos viendo una regresión y una regresión que es generalizada. Sí. Y lo vemos en Guerrero, lo vemos en otros casos donde los partidos políticos están prácticamente rebasados. No están teniendo ellos ya la posibilidad, se están viendo ya completamente sin las herramientas. No han ellos, ni no se han preocupado, me parece, en construir esas herramientas para elegir a quienes van a colocar como postulantes y posteriormente como gobernantes.
Y yo creo que al final esto recae mucho incluso en si bien el estatus nacional tiene una alternancia y tiene una movilidad diferente, en los estados y en los municipios de pronto nos encontramos con hegemonías que permiten este tipo de cuestiones. El caso de Veracruz, el caso del Estado de México, donde el priismo todavía no ha encontrado un portazo por parte de la población. En Guanajuato tenemos un dominio que todavía persiste hacia un partido de Acción Nacional. En Guerrero, en Michoacán, vemos una hegemonía que de pronto se volvió también predominante con el PRD. Entonces, estas hegemonías todavía están presentes. Y creo que estos casos son una muestra clara de ese gobierno y de esos partidos que todavía no entienden este proceso de democratización, que es a todos los niveles, no solamente es alternancia, ¿no? También es el ejercicio del poder. Yo creo que hace falta señalar una variable más, porque sí, efectivamente, hacia 2000 la cosa se relajó bastante, ¿no? Se distendió, el gobierno fue mucho más abierto a recibir críticas ciudadanas, Vicente Fox fue más abierto hacia la libertad de expresión, cosa que no veíamos con el régimen priista, ¿no? No sabemos si lo hacía por vocación o por novatez política. Exactamente. Pero sí, creo que sí es importante mencionar que a partir del gobierno de Felipe Calderón las cosas cambiaron, porque ya no nada más era atacar a la gente por el asunto de la libertad de expresión o por el asunto de la protesta social, como se dio, por ejemplo, en 1968, ¿no? O en 1971, yéndonos un poquito más atrás, 1994, 1995 también. O sea, sino que ya en 2006 nos estamos topando con un Estado que está ligado también al crimen organizado, ¿no? Gracias a la guerra contra el narcotráfico que inició precisamente Felipe Calderón. O que se pone, ¿no?, en evidencia, porque a lo mejor ya lo estaba, claro, pero claro, se agudizó, era más discreto. Se volvió, sí, público. Pero ahora sí estamos encontrándonos que las fuerzas policiales, las fuerzas del ejército también están infiltradas, ¿no? Y no lo digo yo, ¿no? Lo dicen los especialistas, lo dicen los académicos, lo dicen incluso los mismos gobernantes, lo dijo el mismo Ángel, ¿cómo se llama el gobernador? Aguirre. Ángel Aguirre, perdón. Ajá, Ángel Aguirre lo dice también, ¿no? El gobierno está infiltrado con las fuerzas del narcotráfico. Vemos ahora también al alcalde con licencia de Iguala, vemos a su esposa y vemos los nexos que guardan con el crimen organizado, ¿no? Y finalmente esa nueva vertiente, ese nuevo elemento no lo podemos dejar de ver. Pero no vemos un Estado reaccionando con la suficiente energía ni con la suficiente preocupación. No. El presidente de la República se ha referido un par de veces al tema, el lunes en un mensaje que sonó muy improvisado y muy poco comprometido. Uh-huh. Y ayer, en una gira por Guanajuato, muy retórico, con el tope donde tope, y sin un asidero que con acciones concretas. O sea, la afirmación del presidente va seguida de una serie de acciones. Aquí no se ha visto. Pero además está la cuestión de los partidos políticos. El PRD tampoco tiene deslindes, sí, que solamente pretenden un control de daños, pero no deslindes que pretendan una corrección de sus acciones y un reconocimiento tácito de que se han vinculado a fuerzas políticas que están mezcladas con el crimen organizado. Eso no se ha visto. Es que, o sea, la disculpa de Carlos Navarrete suena muy superficial. Yo creo que las cosas van más allá. Yo quería hacer un matiz. En el caso de Guanajuato que tú mencionas, Denis, de cuarto lugar en desaparecidos, tiene que ver con una circunstancia. Han ocurrido las desapariciones en otras entidades. Uh-huh. Es la migración. Sí. No sabemos qué tanto haya desapariciones en Guanajuato todavía. Quizás las hay, ¿no? Por lo menos hay una elevación de la violencia que se presenta en estos días con ejecuciones. Pero tanto Zacatecas como el tema de unos ciudadanos de San Francisco del Rincón desaparecidos en Veracruz, que ocurrió antes. Así es. Y el tema de San Fernando, las fosas de San Fernando, que son sobre todo migrantes, ocurren, son desapariciones de guanajuatenses ocurridas en otras entidades. Ahora, esto no quiere decir que no se deba presentar una acción por parte de las autoridades locales, las autoridades guanajuatenses, de exigencia, de búsqueda, de acompañamiento de víctimas, de solidaridad y de compromiso con ese tipo de cosas, con esos conciudadanos que han sufrido esas pérdidas en otros estados. En Zacatecas ya había ocurrido lo que hoy vemos en Iguala, o sea,
todas las hipótesis y todas las crónicas periodísticas hablan de policías que detuvieron a los cazadores de aquí de León y se los entregaron a sicarios del crimen organizado, ¿no? Creo que, no recuerdo, creo que incluso hay detenciones. El procurador de Zacatecas sigue siendo el mismo desde aquella época, aquí lo entrevistamos algunas veces. Pero no se nota una solidaridad, no se nota este apoyo a víctimas ha sido muy, muy pobre, ¿no? Creo. Y eso me lleva nada más a una cosa para concluir, que no, así como el presidente de la República se ve ajeno a Iguala y como Carlos Navarrete se ve ajeno a Iguala, aquí también nuestras propias autoridades locales se ven ajenos a los fenómenos de desaparición, lo que nos lleva a pensar que cuando tengamos problemas aquí, tampoco los vamos a ver muy activos. Y el tema de descomposición de las policías vinculado a lo que pasa en Iguala, aquí ya lo tenemos. Quizás incipiente, quizás inicial, quizás aún en etapas donde todavía los crímenes o los pecados son menores, son veniales, que no lo creo así porque ya el ataque a la libertad de expresión no lo es, ni la vinculación de policías con bandas de delincuentes no son. Pero no vemos a un Estado que esté atendiendo el problema ahorita, que digamos que se encuentra en una etapa manejable. Entonces, si esto creciera, ese mismo Estado le va a ocurrir lo mismo que le está ocurriendo a Ángela Aguirre. Nadie pone sus barbas a remojar, ¿no? Creo que hay asuntos bastante curiosos, ¿no? Justo con Carlos Navarrete, con Enrique Peña Nieto, ¿no? Yo mencionaba en la mañana, ¿cómo es posible que Enrique Peña Nieto diga no va a haber impunidad? Cuando él mismo está involucrado en un caso en donde hay impunidad, ¿no? Con Atenco, con la gente que está encerrada, que hay presos políticos a raíz de Atenco, que hubo mujeres violadas, que hubo dos jóvenes que murieron en ese enfrentamiento, ¿no? Y es un asunto que se le ha reclamado a Enrique Peña Nieto en incontables ocasiones, y aún así hoy él aparece diciendo, ¿no? No va a haber impunidad en Iguala, cuando hubo impunidad gracias a gobiernos priistas en muchas otras ocasiones, cuando ha habido impunidad gracias también al gobierno panista en muchos otros casos, ¿no? Y por otro lado, el asunto de Carlos Navarrete, ¿no? El salir a decir, pues les ofrecemos una disculpa, pero vamos a proteger a nuestros gobernantes. Entonces ahí es donde uno se pregunta dónde queda la congruencia, ¿no? Y en dónde queda verdaderamente la vergüenza de... ¿Dónde queda la inteligencia política? Porque la congruencia puede no ser su virtud, pero sí la inteligencia para decir, nos está llegando la lumbre a los aparejos y necesitamos dar una muestra de que vamos a hacer cambios radicales. No lo están haciendo, están aguantando. Claro, y este asunto de defender, ¿no?, a Ángela Aguirre, a decir, bueno, hagan una consulta y ya que hagamos la consulta vemos qué es lo que va a pasar con él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los resultados inmediatos? O sea, las respuestas de los partidos son respuestas tradicionales a fenómenos, exacto, totalmente nuevos. O sea, siguen jugando a la finta política, al desgaste, a que el fenómeno pase en la opinión también pública. También hay que decir eran jóvenes incómodos, ¿no? O sea, eran jóvenes bastante incómodos para el gobierno, porque aunque sí cometían actos vandálicos, casi podríamos decirles, pues sí, podríamos decirles vandálicos, ¿no? Eran jóvenes críticos, ¿no? Eran jóvenes que están luchando en contra de un sistema en su conjunto. Y eso en muchas ocasiones llega a ser una piedra en el zapato de los gobernantes, ¿no? El no tener como jóvenes que están agachados, ¿no? Y vemos una situación curiosa, la respuesta que tiene, por ejemplo, Osorio Chong con los jóvenes del Politécnico y la respuesta que tienen con los chicos de Ayotzinapa, ¿no? Lo que pasa es que creo que hay que analizar en dos vías. Primero, lo que es la clase política, la reacción que tienen los partidos y el gobierno. El manejo político sigue prevaleciendo encima del asunto de justicia, de la procuración de una gobernabilidad, de atender finalmente las inconformidades. El PRD está siendo muy lastimado. Si ya estaba lastimado, están terminando con el poco capital político que tenían todavía, con la credibilidad. Y las agresiones que recibió, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas durante la semana son una muestra clara de ello. Cuauhtémoc Cárdenas era la única figura del PRD que todavía se mantenía vigente en esa popularidad. Todavía era alguien que lograba... unificar los esfuerzos de la izquierda mexicana, tan golpeada y tan dividida en este país. Cuauhtémoc Cárdenas era la última figura que tenía el PRD. Y estamos viendo que es finalmente quien está recibiendo todavía los resabios de este escándalo. Y el manejo político que manejan finalmente los gobernantes
Y la apuesta que está haciendo el gobierno federal, en este caso de Enrique Peña Nieto, hoy reuniéndose con los gobernadores, es parte de ese manejo político. Él se ha empecinado, y lo hemos visto en diferentes ocasiones, en mantener una cercanía con los demás partidos, ¿no? Mantenerlos cercanos a su política y finalmente sumarlos a su propia agenda. Y cuando la realidad está rebasando ese manejo político, es donde se requiere una acción que ya no es tanto de política, ya es aplicar las leyes, ya es aplicar esa fuerza pacificadora del gobierno, pero no en virtud de una fuerza desmedida, sino vamos a aplicar finalmente lo que son los protocolos de rigor y vamos a dejar el manejo político para cuando este procedimiento se agote. Pero no, primero se maneja el capital, primero se maneja lo que es el asunto mediático, de salir con las declaraciones de percha, y en este caso salir con calificativos como los de ayer, y precisamente el volver a retomar el tema es precisamente porque el lunes su mensaje no fue lo suficientemente contundente y él tuvo que retomarlo en un evento público. Esa es la parte política, pero la parte social es la que no entienden los gobernantes y la clase política, que conflictos sociales siempre los va a haber, siempre. Y el problema aquí es que los gobernantes y esta clase, este círculo rojo, no ha entendido la naturaleza de esos conflictos. No llegan a la raíz de ellos. Incluyendo Cárdenas. Incluyendo Cárdenas, que entró en esa dinámica. Entonces, el asunto se vuelve ya una torre de Babel en la que los manifestantes manejan un idioma, manejan una cosmogonía de las cosas. La clase política maneja otra completamente distinta. Lo mismo pasa en el Politécnico. En el Politécnico, el conflicto campesino. Lo que están pensando los partidos políticos no tiene nada que ver con lo que están pensando estas sí. bases movilizadas por otro tipo de demandas que ni siquiera están contempladas en la agenda de los partidos. Creo que lo que le pasó a Cárdenas, digo, condenando el hecho de que no se debe faltar el respeto a nadie, pero también es el tema de que los partidos se están dejando de convertirse en vías para solucionar problemas, para efectuar reclamos, para hacer oposición. Sí. Digo, el PRD en su última etapa, de 2012 para acá, está desdibujado como oposición. Cuauhtémoc formó parte de ese PRD, ¿no? Y desdibujaron incluso a Marcelo Ebrard, que también era de los pocos que tenían una fama de buen gobernante y muy inteligente. Bueno, y hoy en una entrevista y ellos mismos se encargaron de lapidarlo. Pero no podemos olvidar que lo que está pasando en la línea 12 es real, ¿no? Claro. Entonces, sí. En la entrevista que le hace, por ejemplo, hoy Reforma a Cárdenas, es claro el quiebre que hay dentro, ¿no? Sí. O sea, lo que él hace es descalificar a Carlos Navarrete, ¿no? Bajita la mano, pero lo hace. Entonces, eso también nos habla de que hacia adentro no pueden ponerse de acuerdo. Ahora imaginémonos hacia afuera, hacia adentro, que tienen más o menos los mismos principios, los mismos intereses, no se pueden escuchar. Pero eso es peligroso, porque los partidos no dejan de ser encausadores. Sí, claro. A la hora que está en quiebra el sistema de partidos políticos, eso nos deja libre a situaciones que pueden desencadenar cuestiones sin salida en un momento dado, ¿no? Sin solución política, sin solución práctica, pueden llamar a la represión también. Es que si los entonces núcleos, los partidos deben ponerse las pilas, ¿no? Pero es que si el mismo y lo malo es que no se la están partido poniendo. Está roto, ¿cómo no se va a romper el sistema? O sea, la sociedad rota, el gobierno roto, los partidos rotos. ¿Cómo no se va a poner en jaque el sistema? No, es que ¿no? Los partidos dejan de canalizar esas inquietudes sociales, ya no las canalizan, ya se vuelven adversarios de las mismas. Y entonces todo se vuelve un monstruo de mil cabezas. Como lo platicaba en la semana, las manifestaciones son monstruos de mil cabezas, pero con mil causas diferentes. Y ninguna tiene una fuerza que concatene los esfuerzos. El tema de que el narcotráfico está involucrado en el ataque a los estudiantes de Iguala, a los normalistas, está diluyendo un hecho que no se ha dimensionado. O sea, quien disparó fue un gobierno de izquierda. Sí. O sea, los policías trabajaban para un gobierno del PRD. O sea, ahorita está un poco la dilución de la responsabilidad de que fue un gobierno penetrado por el narcotráfico, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasaría si nada más nos centráramos en esa cuestión, ¿no? ¿Dónde está el PRD situado? Recién llegando Carlos Navarrete. La excusa de que todos tenemos gobernantes malos y que no sale sobrando absolutamente. Después de que ves las fotos de Abarca con Carlos Navarrete y con el senador del PRD en Guerrero, con Ríos Peter y etcétera, salen sobrando. O sea, ellos tienen que entrar en un proceso de profunda autocrítica. Porque además,
Abarca, yo creo, y los muchos abarcas que hay en el país fueron un factor fundamental para que Carlos Navarrete fuese dirigente del PRD, para que ganara la elección, para que ganara los consejos. Exacto. ¿No? Y ahí también al que están nombrando mucho es Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que dicen, bueno, ¿quién lo propuso? Fue el mismo Andrés Manuel. Andrés Manuel no ha salido a dar la cara, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Que también, o sea, sí hacer este señalamiento de que aparentemente el narcotráfico está infiltrado por todos lados. Yo creo que al final de cuentas es, hay no, que aventar... A ver, el sistema... Mira, ¿ves la foto de Beltrán Leyva, de Héctor Beltrán Leyva? ¿Ves la foto de Vicente Carrillo? Y ves unos capos avejentados. Sí. O sea, los Guerreros Unidos de Iguala no tiene nada que ver con estos señores, que yo creo que estaban disfrutando de su riqueza y manejando otro tipo de cosas. Más que el narcotráfico haya penetrado la clase política se hizo dependiente del dinero del narcotráfico. Así es. Para hacer campañas, para la corrupción, claro, para mil cosas. O sea, yo no veo a los narcos poniéndole una pistola en la cabeza a los políticos para aceptar su dinero, ¿no? Como dijo Navarrete el otro día, nadie les ha puesto una pistola en la cabeza. Ellos están yendo a buscar ese dinero para hacer campañas electorales, para ganar elecciones y también para otro tipo de cosas, ¿no? Para lavar dinero que ellos se roban del presupuesto público. Entonces, más bien, hay pecados de la clase política que no pueden ser achacados a que el narcotráfico esté floreciendo en todas partes. Al final del día, lo más probable es que ellos hayan propiciado incluso esas bandas del narcotráfico desde el Estado, ¿no? Bueno, esta suerte, en su momento. Esta suerte de anarquía, al final de cuentas, tiene que ver porque no, a veces... Podemos centrarnos y dilapidar a lo mejor un narcotraficante, podemos ponerlo como el enemigo público número uno, pero el empoderamiento que ellos tienen no fue gratuito. El empoderamiento que ellos tuvieron se amasó por muchos años de impunidad. Y entonces quererlo, y yo creo que fue uno de los errores del sexenio pasado, quererlo terminar con un golpe de timón sin una estrategia clara, lo que hizo fue alborotar un avispero que ya estaba empoderado y que ya estaba penetrado en la clase política. Y entonces, en este momento, lo que sucede es que se deberán algunos casos, pero yo insisto que esto es de una manera controlada. O sea, se están develando casos, pero donde conviene que estos de pronto se develen. Si es que el escándalo público no les gana primero. Entonces... Digo, la política ya es un escándalo público permanente. Es que es una relación simbiótica, ¿no? O sea, uno necesita al otro, no es que uno sea independiente, ¿no? No es donde hace falta la presencia de los ciudadanos. Existen ambos. ¿No? Por eso están saliendo a las marchas, por eso están pasando otras cosas. Digo, todavía acotado y todavía sin que sean grandes movimientos masivos. Pero sí es un avance. Porque, por ejemplo, vemos aquí las marchas cada vez son más nutridas. Bueno, la interlocución directa de los estudiantes del Politécnico, de los jóvenes alumnos con el secretario de Gobernación, es una muestra de esa falta de niveles de solución intermedio. O sea, no lo fue Yolosóchil, etcétera, ¿no? Pues está pasando mucho, puede ser muy simbólico, ¿no? Pero yo sí quisiera resaltar eso, ¿no? O sea... La ciudadanía, hay lugares en donde siempre ha estado un poquito más despierta y ha ejercido su derecho ciudadano de manifestarse con más frecuencia que en otros lugares, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en León estamos viendo marchas que se realizan de una manera cada vez más continua y que son cada vez más nutridas, ¿no? Y, por ejemplo, el miércoles el clamor sí era bastante fuerte, ¿no? El grito de la gente sí era bastante fuerte y se sentía, ¿no? No era como una marcha en la que fueran a platicar o a convivir, muchos ¿no? Jóvenes. De verdad, sí, había muchos jóvenes de la Universidad de Guanajuato, por ejemplo. Entonces, incluso una chica que entrevisté me decía, es que los que siguen pasivos en su casa deberían también estar sintiéndolo con nosotros, ¿no? Deberían también estar molestos con lo que está pasando, porque son chicos como nosotros, ¿no? Entonces, creo que la conciencia de la gente va despertando un poquito más y la forma de hacer política también va cambiando, porque ya los ciudadanos están comenzando a asumirse como actores dentro del sistema político, ¿no? Ya no nada más como espectadores simples. Ya se saben como... Y los partidos políticos no satisfacen eso. Vamos a ver cómo se ponen las campañas el año. Y tampoco les parece mucho, tampoco les gusta mucho, ¿no? Que la gente sea un poquito más activa. Bueno, esa será la obligación de los partidos. En el proceso de pre-campaña, incluso dentro de la campaña, sobre todo en esa etapa, es donde deberán los partidos, incluso los candidatos, tratar de canalizar estas inquietudes. Si no logran y si los mantienen al margen,
están condenados a repetir este movimiento cíclico. Y vamos a hablar de partidos en el siguiente bloque, ¿les parece? Perfecto. Gracias, Denise. Muchas gracias. Regresamos después de una pausa breve.